Pues pues es un documental muy bueno porque retrata la vida no solamente de la vocera, que es Marichuy, sino digamos la historia, las luchas, los sufrimientos de la gente, de los pueblos, la gente de los pueblos originarios. Y bueno, pensamos que nomás nos pasa o le pasa a la gente de los pueblos originarios de aquí de México, sino que también el problema está en las ciudades, está en los barrios, en las colonias pobres de los cinturones de miseria de México, que es un... Ese México no es escuchado, no ha sido escuchado por los políticos que tenemos en la actualidad, sino que los pueblos y los barrios y colonias, los cinturones de miseria que están en las grandes ciudades, son usados como botín políticos. Entonces, yo creo que este documental nos muestra de lo que podemos hacer como pueblos originarios, de cómo nos podemos organizar, que sabemos que tenemos muchas cosas en contra, la cuestión del racismo, del clasismo. Como vemos que la compañera le dijeron un montón de cosas, ¿no? Y no vino, esos señalamientos, no vino de gente de la derecha o de gente del PRI o del PAN, sino que vino de gente que de alguna forma o de alguna manera se considere de izquierda, que en este caso es del PRD o de Morena. Entonces es algo, trágico. Y contradictorio, porque digamos que aunque es de izquierda se supone, pero bueno, no lo son, porque alguien con características o rasgos indígenas consideran ellos que no puede gobernar o no tienen la capacidad de gobernar. Y eso es grave, porque en este México cualquier persona tiene la capacidad de hacerlo. Independientemente que sea indígena o vive en una colonia pobre, lo que vemos es que hay clasismo y racismo, o sea que los que pueden hacerlo deben ser personas blancas, de apellidos tales, una clase social acomodada. Entonces, y el problema no para ahí, sino que muchos de la gente que somos pobres nos han vendido esa idea y mucha gente pensamos como esos políticos y aquí nos ha pasado, ¿no? Viene una persona de la ciudad, un candidato, es bien parecido, güero, alto, ah, pues ese es el licenciado. Y los pueblos originarios aquí en la sierra, pues así los han engañado. Aquí mismo salen candidatos, pero es de familias tales que tienen dinero, que son políticos, que son grupos de poder que han dominado, digamos, en la sierra. Entonces, manejan un discurso que no es el nuestro, sino que un discurso de una clase dominante. Entonces, la gente lo usan como botín. Y pues ya vemos en cada pueblo, aquí como las cabeceras municipales de la Sierra de Songolica, los municipios, hay grupos, digamos, de poder, que tienen el poder, que ellos dicen, bueno, ¿quién va a ser el candidato? Y luego, pues, ¿quién va a ser el diputado? Pero la cosa no para ahí, sino que a veces decimos, ah, bueno, eso lo hace el PRI, el PAN, el PRD. El problema de hoy es que el nuevo partido, que es el Morena, está metiendo en sus filas gente que es del PRI o del PAN, digamos, aquí en la sierra hay un cacique, pues ahorita ya su hija es candidata a diputada o senado, algo así. Decimos, ¿cómo es posible? No, se supone que son de izquierda, que apoyan a la gente, ¿no? Pues uno es la intención era de
que nos regresaran a ver. O sea, las campañas inician las presidenciales, como ahorita están las intermedias, pero ninguno de los candidatos, aunque sea de izquierda, de la izquierda electorera mexicana, no regresaba a ver a los pueblos originarios. Entonces, la intención del Congreso Nacional Indígena y de Marichuy es que regresaran a ver a la gente. O sea, ahí está, la gente ahí está. Que tantito voltearan de este lado. Pero el problema es de que se logra eso, pero ellos, o sea, y se muestra, y con esta caminar de Marichuy y el Congreso Nacional Indígena, vimos que la gente de poder no le gusta. Ajá. Pero por otro lado, vimos que la gente de abajo, ahí está, y es una muestra de decirle que sí se pueden hacer las cosas, que es un primer intento de golpear el muro que tenemos enfrente, y aunque sabemos que es difícil, pero sí se puede. O sea, digamos, se vio que sí se puede, que sí la gente le va a dificultar, midió sus fuerzas. El hecho de que no logró en ese entonces el registro no significa que es una derrota, sino significa que dieron un paso para que los pueblos originarios y no originarios y la gente de la ciudad que es pobre se siga organizando, y que es posible organizarse fuera de los partidos políticos tradicionalmente conocidos o que existen, ¿no? Bueno, considero que toda la gente lo debe de ver. Y sobre todo la gente como aquí, nosotros de la Sierra de Songolí, que somos nahuablantes, que sí que la gente lo vea, o sea, que vea que no solamente los que hablan español o que viven en la ciudad pueden hacer las cosas, sino que vean que ellos sí lo pueden hacer, sí tienen esa capacidad. Nomás tenemos que perder el miedo, tenemos que organizarnos, tenemos que confiar en nosotros mismos y el que está a nuestro lado. Porque la gente a veces es como nos dimos cuenta aquí ahorita, ¿no? Pues ahí están las sillas, siéntese, ¿no? Yo me quedo en la orilla. O sea, entonces tiene que dar pasos para tener esa confianza. Y es un proceso, sabemos que es difícil, pero se pueden lograr muchas cosas. O sea, es como aquí nosotros comenzamos. No, pues es que quién sabe qué es, de repente es malo. Y como se ha sembrado, digamos, por medio de la televisión, la radio, que el zapatismo es malo, que el Congreso Nacional Indígena no sé qué. Entonces, ¿por qué meten ese miedo? Lo meten ese miedo precisamente para que la gente no se organice. Esa es la clave. O sea, y si esos pueblos originarios ven y entienden y se dan cuenta que tienen una fuerza, entonces, ese poder que existe ya no va a tener fuerza. Como dice por ahí un pensador, dice, bueno, le dicen a un emperador, bueno, te tengo miedo porque eres un emperador, pero me doy cuenta que eres igual que a mí, entonces ya no te tengo miedo. Entonces, para mí, no me espantas, no me das miedo, sé que eres igual de mortal que yo. Entonces, tenemos un régimen que ha construido, digamos, eso. O sea, por ejemplo, siempre ellos pregonan la paz. No, pues es que si llega estos pobres, no va a haber paz. Eso no es cierto. Ellos se espantan, como quien dice, con el petate del muerto. No, pues si llegan estos, no, este México se va a derrumbar. No es cierto. Lo que temen es que esos hombres, esos grupos de poder, lo que quieren es no perder los privilegios. Ajá. Entonces, o sea, que ellos quieren tener el poder siempre. O sea, para ellos no aceptan que una persona de color o indígena o chaparrito o de un pueblo pueda ser, digamos, no sé, un gobernante. Ajá. Pero sabemos que no lo podemos hacer como ellos lo hacen.
¿Por qué? Porque ese sistema pues está corrupto, o sea, aunque lleves buenas ideas te vas a corromper. Entonces lo que aquí tenemos que escuchar es la gente, Perfecto. es qué es lo que podemos construir, como dicen los compañeros zapatistas, desde abajo, desde aquí, no que yo soy el líder el que decida, sino que hay que ir decidiendo entre todos. Pues muchas gracias, o sea, de que los compañeros nos contemplaron con esta visita. ¿Para qué? Igual, para que la gente, digamos que no todo lo que vino a ver la película, de repente hay chavitos, chavitas que vinieron, dicen, ah, pues quería ver esto, ¿no? O sea, a veces no están acostumbrados a ver una película documental de contenido social. Entonces, ah, no, pues la película de balazos, de narco, de este, del otro. Entonces, el tomar conciencia es un poco más difícil, es un proceso. Pero por algo se tiene que empezar. Por algo tenemos que empezar, como decía el gran maestro Eduardo Galeano, dice, personas pequeñas, en lugares pequeñas, haciendo cosas pequeñas, y eso es lo que va a transformar el mundo. O sea, de repente yo convenzo a uno, o ve lo que hago y le gusta. Ya somos dos, así somos tres, ¿no? Entonces, de repente nos daba miedo decir, bueno, pues es que vamos a hacer esto, quién sabe qué van a decir. Pero hoy, digamos, estamos en la plaza y no nos importa que somos cinco, que somos 10 o somos más, pero tenemos que ir creando, digamos, es como el trabajo de las hormiguitas, el trabajo de las abejas. Somos muchos, pero que entendamos, el día que entendamos que tenemos fuerza, ese día va a cambiar muchas cosas, pero tenemos que trabajar todos los días como las abejas. Y no tenemos que cesar. Debe ser siempre, debe ser constante para que dé frutos lo que nosotros queremos que cambie.